durante estos días, que ha concluido con importantes acuerdos, importantes anuncios para nuestro país que sin duda van a contribuir a alcanzar ese tan anhelado desarrollo y que ha iniciado con la llegada del presidente Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador. Les inicio contando que el presidente Nayib Bukele inició este segundo día de la visita oficial a Turquía sosteniendo reuniones con diferentes empresarios e influyentes, sobre todo, que están agremiados a la Asociación de Contratistas de Turquía, quienes, por cierto, han mostrado un fuerte interés en realizar inversiones importantísimas en nuestro país. Cumpliendo una apretada agenda, el presidente Nayib Bukele inició el día en las instalaciones de la Asociación de Inversionistas Turcos, donde fue recibido por el presidente de la gremial y los integrantes de los grupos empresariales que representan más del 90% de las inversiones turcas en el exterior. Durante su intervención en la reunión, el presidente Bukele habló sobre la visión estratégica del gobierno en cuanto a infraestructura nacional, diciendo: "Somos el país más pequeño de todo el continente americano. Sin embargo, estamos cambiando muchas cosas, cosas que no se cambiaron en los últimos 200 años. Estoy seguro que podemos hacer muchas cosas juntos", dijo el gobernante. Además agregó: "Ayer hablé con el presidente Erdogan sobre la posibilidad de construir un canal seco. Sabemos que la mayoría seguiría prefiriendo usar el canal de Panamá, pero con un 10 o 15% de todo ese flujo sería más que suficiente para El Salvador". Una de las principales apuestas del presidente Nayib Bukele, presentada a los empresarios, es que El Salvador se convierta en uno de los países más competitivos del mundo. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y por cierto, el presidente Nayib Bukele sostuvo un encuentro con miembros de Industrias Aeroespaciales de Turquía, la cual se especializa en la fabricación de helicópteros, drones, aviones y satélites. El mandatario salvadoreño realizó un recorrido en sus instalaciones junto a sus titulares y el director ejecutivo. En el encuentro, el mandatario se mostró interesado en esta tecnología para reforzar las tareas de vigilancia del Plan Control Territorial, además para la construcción de un satélite. Al finalizar este encuentro, el CEO de Industrias Aeroespaciales de Turquía y ejecutivos agradecieron la visita del presidente Nayib Bukele y reiteraron su disposición de apoyar al país con tecnología de punta y de última generación. Turquía se ubica en la posición número 20 a escala mundial en lo relacionado con el Producto Interno Bruto y es importante para la economía de la zona aeroasiática. Situada en Asia Occidental, con una población de más de 83 millones de habitantes, Turquía viene manteniendo un veloz crecimiento económico, a tal grado que figura como la economía número 20 del mundo por volúmenes del Producto Interno Bruto. El auge de Turquía no se basa en burbujas o hallazgos de recursos naturales, sino en fundamentos económicos. No tiene reserva de gas y petróleo como los vecinos países, pero lo compensa con la competitividad de su industria y sus servicios. Gran parte de la ingeniería avanzada en desarrollo local, las empresas de construcción turcas son competitivas internacionalmente y ganan cada vez más licitaciones en Oriente Próximo y África. Turquía ha comenzado a hacer inversiones tecnológicas sostenibles, posee abundante energía renovable, eólica y geotérmica, entre otras, a tal punto de ser a corto plazo un exportador global de innovaciones de avanzada tecnología ecológica. La diversidad de innovadora base en el área industrial, construcción y de servicios le rinden grandes beneficios, un mundo en el que las oportunidades comerciales están trasladándose de Estados Unidos, Europa Occidental a África, Europa del Este, Oriente Próximo y Asia. El presidente Recep Tayyip Erdogan asegura estar avanzando rápidamente hacia su objetivo de convertir a Turquía en una de las 10 principales economías del mundo. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Y durante su visita a este país, el presidente Nayib Bukele fue reconocido por la principal casa de estudios superiores de Turquía, la Universidad de Ankara. En ese lugar, durante su discurso, el mandatario salvadoreño aseguró que El Salvador puede convertirse en la punta de lanza de la verdadera apertura de América a Turquía. Vengo de un país muy pequeño, ubicado en el centro de América.
Ese país, según el presidente Nayib Bukele, puede convertirse en una oportunidad única e histórica para que Turquía se abra campo en el continente. Y si bien El Salvador es un país muy pequeño, es la punta de toda lanza, es muy pequeña también. Nosotros podemos ser la punta de lanza de la verdadera apertura de América, de Turquía en América. El mandatario salvadoreño resaltó las cualidades que tiene El Salvador y el resto de los países latinoamericanos, que por cierto, son atractivas para cualquier inversionista. Los pueblos latinoamericanos son muy parecidos al pueblo turco. Son pueblos trabajadores, son pueblos amistosos, son pueblos con calor humano. Son pueblos parecidos a los pueblos del Mediterráneo. Pero además de la calidad humana, también se refirió a la estabilidad y potencial de crecimiento del que goza esta región del continente. En América no hay guerras, en América no hay países disfuncionales, en América todos los países están creciendo muy fuerte. En América hay una región muy rica, con más de 22 millones de kilómetros cuadrados, con casi 700 millones de habitantes, con 522 pueblos originarios. El presidente Nayib Bukele dio este discurso en la Universidad de Ankara, en esta que es una de las principales casas de estudios superiores de Turquía. El mandatario salvadoreño fue galardonado con el título de amistad, en virtud de que ha sido el único que ha fortalecido las relaciones bilaterales a más de 71 años de haber sido establecidas. Prácticamente más de 70 años que El Salvador sostiene relaciones diplomáticas con su similar nación de Turquía. Sin embargo, gobiernos anteriores no aprovecharon todas estas oportunidades que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado concretizar a través de estos importantes convenios que han sido suscritos. Se habla de 6 importantes convenios que van a favorecer sin duda alguna al desarrollo de nuestro país, porque se viene esa importante inversión. Ya escuchábamos esa reunión que sostuvo el presidente con estos empresarios turcos, esa importante inversión que va a venir a nuestro país. Y también destacar cómo el presidente Nayib Bukele, durante su participación en este reconocimiento que le da la universidad que está ubicada en la principal capital en la capital de Turquía, pues cómo posiciona a El Salvador y también a la región latinoamericana para que empresas también turcas y también el gobierno se acerque a esta región y mire que también en este lugar es importante para desarrollar a las diferentes naciones. Es correcto, Edgar, también voy a retomar las palabras que daba el presidente de la República cuando estaba en la universidad y dice: El Salvador puede convertirse en la punta de lanza de la verdadera apertura de América a Turquía en toda esa zona, en toda esa región, porque también añadía de que por años administraciones anteriores pues no tenían como esa parte, esa realce con otras naciones, sino que solo enfocaban su mirada hacia Estados Unidos, Sudamérica u otras regiones, pero que ahora con esa nueva administración se enfoca en ir más allá de esta frontera, de esta región que prácticamente todos los países de Centroamérica, Sudamérica tienen como mira, punto principal Estados Unidos o siempre de la región, ¿verdad?